La Francia profunda participa en el gran debate nacional lanzado por el presidente Emmanuel Macron para resolver la crisis de los chalecos amarillos. Estamos en Beaujeu, en la región de Beaujolais, famosa por su vino joven. Dar la palabra a los ciudadanos está muy bien, pero ya veremos si hay algo después. De eso no estoy tan segura. Yo no voy a participar, pero ¿por qué no? Puede estar bien. Creo que en vez de quejarse y romperlo todo, está bien participar y decir lo que uno piensa. Se equivocó al principio y ahora intenta rectificar. Ya veremos cómo reacciona la gente a este debate. Sylvain Sauton, alcalde de Beaujeu, anima a los habitantes de esta localidad, situada en el Ródano, a venir y participar en este debate con su cuaderno de quejas, como en tiempos de la Revolución. Los alcaldes estamos en primera línea porque somos los primeros a quienes la gente viene a ver con preguntas. Creo que es nuestro papel facilitar las cosas, pero sin intervenir, porque no estamos para dirigir las reivindicaciones de este movimiento, sino para facilitar y recuperar las propuestas. La remontée des propositions. Quel grand débat, vous en pensez quoi? Vous allez venir au grand débat? Vous allez participer? Vendrán con sus quejas y propuestas al gran debate. La pregunta que se hacen muchos es si estas ideas no caerán en saco roto. La gran incógnita ahora es saber si los ciudadanos franceses de las localidades rurales participarán masivamente a este gran debate nacional. Tienen para hacerlo 2 meses, hasta el 15 de marzo que se termina la consulta. À Beaujeu, pour Euronews, Stéphanie Morbois.